Buenas tardes. Bueno, las personas que se van conectando. Buenas tardes, mis hermanos. Creo que por estos días están pasando cosas muy fuertes, están pasando cosas que causan mucho dolor, como es el caso de este joven de Giovanni. Saber que se encuentra en huelga de hambre, saber que está en estos momentos atravesando por una situación tan difícil, no solamente él, tengo entendido que van como 11, gracias Martínez, van como 11 los plantados. Señores, quiero dejar algo bien claro aquí y espero que ustedes entiendan esto. Ariel, un abrazo, mi hermano, un abrazo, Ariel. Quiero dejar algo bien claro aquí, ya me ponemos para apartarme porque empezó a doler un poquito. Quiero dejar algo bien claro, señores, cuando las personas se ponen en huelga de hambre, las personas no están en huelga de hambre simplemente porque le da las ganas al año, a las bendiciones. Las personas no están en huelga de hambre simplemente porque le da las ganas o porque quieren morir. No, las personas se ponen en huelga de hambre porque no le queda más alternativa que exponer su cuerpo, que exponer su cuerpo contra ese régimen totalitario que simplemente se mantiene en el poder a capricho y fuerza. En estos momentos, muchas personas están preocupadas por la salud de este joven Orguinero, porque tiene familia, tiene su esposa, tiene hijos, y así todo, este joven continúa en huelga, exigiendo lo que él se merece, porque él se merece su libertad. Él no ha hecho nada para estar preso, él no ha hecho nada en su lugar para estar preso. Y entonces, quería pasar a decirles esto. Señores, no nos confiemos, porque hay personas a veces que se confían, no. La huelga de hambre, no lo van a dejar morir. No, señores, no nos confiemos. Sobre todo, pensemos que estamos frente a una dictadura macabra que simplemente no le importa nada. Esa dictadura no le importa nada, esa dictadura no le importa que hayamos muerto. No le importa que otra persona fallezca en huelga de hambre. Quiere decir que si nosotros, las personas que estamos aquí, ustedes que están en las redes, no comparten y no visibilizan la situación de estos jóvenes, claro que van a dejarlo morir. Claro que la dictadura va a ser capaz de dejarlo morir. Claro que la dictadura no le va a importar para nada lo que le pasa a cada uno de estos jóvenes. Por supuesto que eso lo va a hacer la dictadura. Por eso es la misión de todos nosotros. Y sabe que ya se desplantó. Bueno, Ariel, mi hermano, pero creo que es preciso también que las personas entiendan, mi hermano, que las personas cuando toman esa decisión es porque no les interesa, no le queda más remedio, Ariel. Esas personas cuando se plantan es porque no le queda más remedio que exponer su cuerpo. Que exponer su cuerpo. Y muchas veces, ojo con esto que voy a decir, y muchos se van a poner bravos, otros no se van a poner bravos. ¿Qué pasa? Nosotros que estamos del lado acá, nosotros que estamos aquí, que estamos viendo las cosas desde la parte de afuera, decimos, pero se plantan y después se plantan y después se desplantan. Para mí es un orgullo que se desplanten. ¿Por qué? Porque yo no quiero que nadie muera. Yo no valoro nada con que un joven cubano muera, que lleva hasta los últimos términos una huelga de hambre. ¿Para qué? Para que muera. Otro cuatro zapatas más. No. Para mí, de verdad, yo no voy a aconsejar, yo no voy a aconsejar que no lo haga, porque yo lo hice. Estuve en huelga de hambre en Cuba, en las prisiones. Yo sé qué es lo que está preso. ¿Qué es lo que tú quedaste sin alternativa? Tú sabes que estás injustamente en una cárcel. Usted sentarse, usted se sienta en su cubeta y usted mira la reja de esa prisión y usted dice, coño, ¿qué hice yo para estar aquí? ¿Qué hice yo para merecer estar encerrado aquí en estas cárceles? No hiciste nada, nada hiciste. Pero ahí en ese momento es cuando te viene el desespero. Cuando te viene el que ya no sabes qué vas a hacer, el que si te plantas, haces huelga de hambre, te manifiesta, lo que tú quieres es ser escuchado y que tu voz sea escuchada. Recordemos que dentro de la prisión, los jóvenes que están ahí no saben más de lo que le dice su familia. Y muchas veces, ojo con esto, en muchas ocasiones pasa que la seguridad del Estado se reúne con ellos dentro de la prisión para decirle que están olvidados, que han sido olvidados, que han sido olvidados, que nadie les importa. Y ojo, el que se quede a molestar, que se moleste.
y no va muy lejos de lo cierto. No va muy lejos de lo cierto, porque si vemos, los cubanos prefieren compartir un video de chanchullo y brete, de la diosa, de la otra, del otro, pero sin embargo, un video o una publicación de un preso político muriéndose en huelga de hambre no se comparte. No se comparte una publicación, un video, lo que sea, de un familiar, de un preso político. No se comparte. No se comparte porque a muchos de los cubanos no les interesa. No les interesa. ¿Por qué no les interesa? Uno, porque no tienen un familiar preso. Dos, porque quiere regresar a Cuba y no le conviene. O tres, vive como le da la gana y le interesa ser preso, si Cuba cambia, si no cambia. Desgraciadamente, de este tipo de personas hay muchos, desgraciadamente. Y esto pasa aunque no queramos reconocerlo, aunque digamos nada, aunque no queramos hablar de esto, aunque queramos decir que todos estamos conectados, que todos los cubanos les importa la libertad de Cuba, no es así, lamentablemente. No es así. Hay muchas personas que sí están conectados, hay muchas personas que sí comparten, pero la gran mayoría, se los digo a ustedes, la gran mayoría de los cubanos que están fuera de Cuba, no les importa para nada, no les interesa la. Y es cuando tú dices, coño, qué lástima me da con estos jóvenes que están dando la vida dentro de las prisiones. Esos jóvenes son los que se merecen el parol, los que se merecen cualquier cosa por ser libres. Son esos jóvenes los que se merecen la libertad y se merecen estar en tierra de libertad. Hermano, patria y vida, ¿cómo anda la cosa, mi hermanito? Patria y vida, oye hermano, buenas tardes ante todo. El tema sí era para muchas personas, ya eso está en las redes, tú sabes, que a lo mejor están trabajando y no sabían esto. Ya Giovanni, gracias a Dios, los familiares y sus hijas y todo, tú sabes, hablaron con él y se desplantó. O sea, gracias a Dios digo porque estábamos sabiendo que estaba, ya está grave, ¿entiendes? Está grave, todavía está hospitalizado. Y nada, es cierto lo que tú dices. Estas personas no le quedan otro remedio que están ahí en las cárceles injustamente y entonces no son escuchados, no tienen derecho a nada. Todos sus derechos son violados, son abusados psicológicamente. Entonces se plantan para que ser escuchados y nada. La visibilidad que se le dio, bueno, últimamente, tú sabes, fue bastante y gracias a Dios se desplantó. Pero Nada, era para. debería ser mucho más, Ariel. Yo creo que la visibilidad debería ser mucho más. Y ojo con eso, porque a veces decimos, se desplantó, sí, se desplantó. Pero quedan secuelas, Ariel, quedan secuelas. El que estaba preso y ha hecho huelga de hambre, saben que después de esto quedan muchas secuelas. ¿Por qué? Porque después padece de riñones, padece de miles de cosas, después miles de enfermedades, producto Secuela, de la sí. huelga. Tienen secuelas. Esteban, sí, mira, quería decirte, pues eso que tú dices es realidad. Este muchacho, Giovanni Rosell, no es primera vez. Ya con esta, para muchas personas es nueva esta huelga. No, no, lleva siete huelgas de hambre. Es decir, este muchacho ha hecho vaya, lo que ha pasado en las prisiones ha sido criminal, ¿entiendes? Los chantajes psicológicos con su familia, de no dejarlo ver, de no dejar verlo con sus hijos, se ha plantado, no le dejan ponerse ropa, ha sido, él no ha hablado solamente por él, quiero que sepan que él también ha visto abusos psicológicos con otras personas, otros presos políticos, y él lo ha defendido y se ha puesto en huelga, y este muchacho tiene unos principios y una valentía, un patriotismo, quiero que se sepa eso. Yo me comuniqué con la esposa hoy, gracias a Dios, ya está, tomó un caldo, algo así, pero sigue hospitalizado, eso le va a traer secuelas, sabemos, y estoy de acuerdo con eso. No le queda otra solución, otro remedio que meterse, ponerse en huelgas para ser Ariel, escuchado. Pero Ariel, es que las personas muchas veces pensamos, ¿no? Que es locura, coño, ¿por qué? ¿Por qué atenta contra su vida? ¿Por qué se pone en huelga de hambre? Señores, hay que estar en el pellejo de esos jóvenes. Te lo hablo desde la base de todo el conocimiento del mundo. Cuando estás encerrado en una celda, te sientas en tu cubeta, tú miras las paredes a tu alrededor y tú dices, ¿por qué estoy aquí? Si no tengo que estar aquí. Y dices, la impotencia, porque no es más que la impotencia de no poder hacer nada, no puedes hacer nada, gritar, llorar, plantar,
Ya lo que te queda es, bro, el arriesgar tu cuerpo, plantarte el huevo de hambre y decir, pa'l coño, ya que me muere, sean culpables de todo, sean culpables de mi muerte, sean culpables de la desgracia de mi familia, sean culpables de todo, bro. Y es criminal, es criminal, es criminal, te lo juro que es criminal ver de verdad cómo hay jóvenes dando la vida por la libertad de Cuba y otros cubanos que no les interesa un bledo, bro, que no les interesa un bledo la libertad, bro, que viven ahí pendiente al chisme, al brete, pero no se concentran en lo que tienen que concentrarse. Eso, mira, eso que tú me estás diciendo, Esteban, lo estamos viendo a diario, por ejemplo, un concierto, un chisme, un brete, una caída de un artista, sale. Lo mismo los youtubers que no sé quién, yo hablo así directamente, los youtubers, que las mismas personas que estamos en esto, le hemos dado más publicidad a cualquier cosa, a un chisme, un brete, que a estos muchachos que están, o estos patriotas, pues, se puede decir. Que están no, no él solo, el más grave ha sido él, que llevaba 20 días en huelgas de hambre, no es fácil, 20 días. Wow. Y los últimos 2 días, quiero que sepan que no estaba ni tomando agua, o sea, que es doblemente mucho, o sea, la debilidad. Él pesaba 55 kilogramos, el tamaño de él, imagínense, estaban, la familia dice que estaba en el hueso pelado, o sea, su hija no querían que la vieran. Su propia familia, porque estaba tan deteriorado físicamente que la madre tenía miedo que sus hijos lo vieran así. Pero gracias a Dios ya se desplantó y nada, Yo queremos que se creo recupere. que es bueno, Ariel, tocar el punto de que, mira, para que las personas estén preparadas, cuando uno se planta dentro de la prisión, llevan varios pasos. Tú te plantas, tú dices hoy, estoy plantado, casi siempre esa decisión se debe tomar cuando toca el teléfono, cuando te toca el teléfono, que tú llamas a tu familia, tú dices, me planté hoy, ¿para qué? Para que tu familia sepa afuera que estás plantado. Porque si tú te plantas sin avisar, tu familia no se entera que estás plantado. Correcto. Muchas veces ocurre que la persona haya plantado 4 o 5 días y la familia desconocía esto porque no avisó. Lo primero que uno debe hacer es plantarse, te va a plantar cuando te toca el teléfono. Oye, me voy a plantar, estoy plantado ya desde ahora mismo. Así Hermano, mismo. de ahí empieza el infierno. De ahí, las primeras 24 horas te dejan normal junto con los demás. Después que pasan las primeras 24 horas, es que te trasladan para una celda de castigo solo. A la hora que usted se planta, usted va automáticamente para una celda de castigo solo. Tapia completa. Tapia completa. Casi Y sí. te quitan todo, no es así como funciona. Te quitan todo, te lo quitan todo, todo, te quitan todo. No te Desnudo, dejan perdón. nada, te quitan todo. Usted entra desnudo a la celda de castigo. Correcto. Después de las 48 horas es que viene el primer médico. Un médico, viene un médico a tomarte los signos vitales, a pesarte, a preguntarte por qué estás en huelga de hambre. Y un médico en la prisión, un médico en la prisión, es el que firma el autocelda. ¿Sabes qué cosa es el autocelda? El autocelda es lo que permite a la policía meterte en la prisión. El médico declara que estás apto para estar en una celda de castigo. El médico de la prisión declara que tú estás apto física y mentalmente para estar en una celda de castigo. Un autocelda. Eso lo firma el médico de las prisiones. Si continúas plantado, el médico va a pasar todos los días a tomarte los signos vitales hasta el octavo día, noveno, que entonces es que ya empiezan a aparecer. En uno, se está tomando agua, no, se está tomando agua, dura un poquito más, empiezan a aparecer los problemas ya, el mareo, el dolor de cabeza, que no se te quita, la sequedad de la boca, todo, 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 empieza a aparecer todo, te empieza a doler la vida, te empieza, ah, esto es sin colchones en la celda, sin colchones, Hola. no hay colchones, ahí no hay colchones en la celda de castigo, Así. olvídate que ahí no hay colchones en la celda de castigo, no hay ni un colchón en la celda de castigo, después que termina eso, bro, a los 15 días es que te llevan para el hospital. Con menos fuerza, es que te ponen un suero. Es que te ponen un suero que es color azul. El suero como color azul. Que dicen que ese suero levanta un muerto. Pero eso lo hacen ellos cuando la persona está a punto de morir. Es que te ponen el suero ese. ¿Para qué? ¿Por qué te digo eso? Porque lo hacen para que tú lo pienses otra vez cuando te va a plantar. Tú ya cojones, los dolores son abrumadores.
¿Entiendes, Ariel? Sí. Así funcionan las cosas. Mira, es bueno que aclares eso, Esteban, porque hay muchas personas que a veces estamos, o sea, no tenemos ese conocimiento, o no tienen ese conocimiento, porque hay diferentes tipos de plantados. El de huevo de hambre, y hay otros plantados, como por ejemplo, hay personas que han escuchado cuando yo digo, mira, por ejemplo, para mencionar, Lisandra, 8 meses, y algo, es que está plantada, pero es otro tipo de planta. O sea, que no cumple con los reglamentos de la prisión, ya sea que no se pone el uniforme, te iba a decir que eso es otra cosa. Cuando tú vas a plantarte, la policía automáticamente, la prisión, te levanta una denuncia. La policía cuando te planta, te levanta una denuncia, sí. Los degenerados eso, te acusan de como que insubordinarte, de provocar un motín dentro de la prisión. Te acusan de eso cuando te planta en la prisión en Cuba. Sí, también es bueno. Y es lo que tú decías, hay varios plantados. Están como Lisandra Góngora, que no se pone a ropa preso. O sea, el concepto es que cuando tú no cumples los reglamentos de la prisión, o sea, no usar el uniforme, no comerte la comida de la prisión, hacer varias actitudes así, ¿ves? Es que estás plantado, ¿entiendes? Hay personas que se visten de blanco, casi todos los plantados se visten de blanco. ¿Qué pasa? Ahora mismo, actualmente, no están a Rosel mismo, no lo dejaban vestirse de... A Giovanni no lo dejaban vestirse de blanco, ni a muchos presos más, ¿entiendes? Pero es que Ariel, ¿cómo vamos a exigirle? Mira, ¿cómo tú vas a exigirle a un preso que se vista de blanco? Mira, la ropa que entra a prisión, la revisa el guardia. Cuando el saco entra, el guardia revisa el saco. Y cuando ve algo blanco, sabiendo que tiene un preso político, te lo quita automáticamente. Uh-huh. Días, sí, pero está en huelga de hambre, está muy deteriorado, y está el otro tipo de plantas que es no cumpliendo los reglamentos de la prisión. Es lo que yo quería explicarle. Y nada, Esteban, quería decirle que vamos a seguir apoyando y darle visual, lo que me estabas hablando ahorita. Visualización a todos estos presos políticos, ya sea al que salga el familiar a pronunciarse, al que no salga. ¿Por qué? Porque todos estos presos políticos salieron por la libertad de Cuba, salieron por la libertad de nuestro pueblo de a pie. Incluso salen por ti, por mí. Yo mismo no puedo entrar a Cuba. Si se libera, dice Abel, todo era mi familia. Abel, es la que yo llevo. Dice Abel, viste, que le rompieron 3 mudas blancas al combinado. Te creo, Abel, te creo que no te dejan entrar muda blanca ninguna a la prisión. Cuando tú eres preso político, no te permiten entrar ropa blanca ninguna a la prisión. No te permiten. Es así como dice Abel, si tiene razón Abel. Oye, yo creo que lo que va quedando, Ariel, es hacer un llamado, mi hermano, un llamado, un mensaje a la empatía, a la unión. No importa de que tú no creas lo mismo, no importa que tú no entiendas, que no veas mi visión de la lucha igual que yo. Tú tienes la tuya, tengo la mía, pero tenemos un enemigo en común. Tenemos un enemigo en común, que es la dictadura, y tenemos unos hermanos en común, que son los presos políticos. Creo que esas dos cosas son suficientes para, uno, dejar el resentimiento, dos, dejar de atacarnos unos a los otros, y tres, enfocarse en lo que importa. La lucha de Isabel, que estuvo preso conmigo. Abel, no sé, tengo que ver tu foto para ver quién es Abel, que estuvo preso conmigo. Estoy bien, Abel. Estoy bien, gracias. Estoy bien. Eso lo vi en el edificio 3, exactamente. ¿En qué piso, Ariel? Yo estuve en el edificio 3, en el piso 1. Y después en el piso 2. No, y... Dime. Oye. Dime, te escucho. No te escuché bien. Dejar todo al lado, dejar un lado cualquier tipo de cosa que haya, cualquier tipo de indiferencia que haya, dejarla a un lado, mi hermano.